Buenas tardes, en primer lugar. Wolfgang Amadeus Mozart nace en Salzburgo en el año 1756 y muere en Viena en el año 1791. Vivió 35 años. Fue un niño prodigio en interpretación y composición de obras. La que hoy nos ocupa es el Requiem, obra musical de gran belleza y envergadura que le fue encargada por el conde Franz von Balsegg al fallecer su esposa de 22 años. Está construida dentro del clasicismo, con texto en latín eclesiástico, distinto del latín clásico, en algunos fonemas. Mozart estaba muy enfermo cuando recibió este encargo. De hecho, uno de sus discípulos preferidos, Schumann, acometió la proeza de terminarlo con unos bocetos de su maestro en los números finales, ya que Mozart falleció antes de ver terminada su obra. El Requiem está diseñado de la siguiente manera, como todos tendrán ustedes en el programa. Un introito, que nos recordará una marcha fúnebre. El Kyrie, que está construido como una doble fuga de sujeto y contrasujeto, tanto en el Kyrie como en el Christe. Después viene la secuencia, que consta de 6 apartados, con letra de la escuela franciscana de Tommaso d'Acellano. Los apartados de la secuencia, el primero es Dies Irae, es un coro agitado, el día de la ira. Después viene Tuba Mirum, diálogo entre el hombre y el juez que lo juzga. Schumann le añade después el trombón. Rex Tremendi tiene un ritmo de obertura francesa. El texto nos dice: Rey de majestad, sálvame. Recordare tiene una melodía dulce con oración a Jesús en recuerdo de su vida y su sufrimiento. Confutatis, número desgarrador, donde son rechazados los malditos y se suplica por los benditos en su última hora. Lacrimosa, día de lágrimas y petición de perdón. Después viene el ofertorio, que tiene 2 números. En el primero se pide liberar a las almas de todas las penas. En el segundo, que se llama Hostias, se hace una oración dirigida al Señor por las ánimas. A partir de aquí, los números que siguen están ya con boceto de Mozart. A partir de aquí son bocetos, pero los realiza ya musicalmente su discípulo. El Santus, musicalmente es majestuoso y solemne. Su texto es el litúrgico de siempre. Benedictus, se inicia con una melodía breve y delicada, que nos recuerda una escena pastoril. Agnus Dei, destaca musicalmente la música con un sollozo doliente de los instrumentos de cuerda. La comunión. El texto valora la luz eterna en contraposición a lo profundo que es el abismo. En Mozart, la música de esta obra tiene un fondo de alegría, no es tan trágica como su texto. Destacan en él una fe y confianza en la divina providencia, y este Requiem lo hace Mozart como una cariñosa despedida para alguien que nos haya dejado.
Con razón y en creencia.
Thank you.
Thank you.
de Comunidades, Carmen Teresa Olmedo, Corporación Municipal, sacerdotes y amigos todos. Buenas tardes. Aprovecho la ocasión para dar las gracias a una serie de personas por este magnífico concierto, que espero haya sido de su agrado. En primer lugar, a don Manuel Griega y a la Orquesta Orfeo. A la Coral Santa Cecilia, con la dirección de Maribel Beltrán, por el entusiasmo y el tesón que han demostrado en los ensayos para preparar este emotivo concierto en memoria de nuestro compañero Fabín. Y ahora, en especial, quiero nombrar a un grupo de personas que fueron componentes de la coral por su disposición a colaborar con nosotros en la realización del Requiem. Ellos son Francisco Calonje, Carmelo Díaz Ropero, Enrique Calonje, Fernando Calonje, Venancio Angulo, Francisco Fernández, Fátima Olivares, Manuel José Ortega, José Manuel Angulo y Jesús García. Muchas gracias a todos y pido a todos. También quiero presentarles a una nueva componente de la coral, que a pesar de su juventud, tiene mucha ilusión y muy buena disposición. Ella es Inés Sánchez Muñoz Girós. También dar las gracias a los colaboradores, muy importantes para nosotros, puesto que nos han ayudado en gastos de cartelería y programas. A continuación, paso a presentarles el motivo por el que estamos hoy aquí. Es un vídeo sobre los momentos más entrañables y más bonitos que hemos vivido junto a Fabín y que ha preparado la coral con todo el cariño del mundo. Este homenaje va para ti, Fabín, por todos los años que hemos disfrutado juntos, por ese corazón tan grande y por esa disposición encomiable para trabajar por la coral. Espero que donde estés veas con el cariño que te recuerda tu coral. Siempre estarás en nuestros corazones. Muchas gracias, amigo.
Falín entró en el coro con 15 o 16 años, no lo recuerdo exactamente. La verdad es que en mi casa era algo que ni siquiera nos planteábamos. Cuando llegaba el momento, mi padre decía, por ejemplo, el miércoles a las 9 os espero en el ensayo. Y allá que íbamos. Pero la verdad que lo debemos llevar en la sangre, porque hasta ahora seguimos aquí. Ha habido momentos que 6 de los 7 hermanos hemos compartido escenario. El coro era una extensión más de la familia. Eso ha hecho que, estando tantos momentos juntos, sobre todo los meses previos a Santa Cecilia, ha hecho que hayamos vivido muchas experiencias y anécdotas, momentos de risas, de enfados, de todo. Por diversas circunstancias, Falín y yo hemos sido los únicos que hemos permanecido de manera continuada en el coro hasta ahora. Y eso ha hecho que nosotros dos tengamos más anécdotas y más vivencias juntos. Recuerdo la primera zarzuela que representó la coral en nuestra etapa. Fue Gigantes y Cabezudos. En una de las escenas del papel de Falín como Timoteo, estaba debajo de uno de los dos cabezudos. Y genial como él era, el momento en que levantó la vestimenta del cabezudo para decir su frase fue suficiente para provocar en el público una carcajada general. ¿Que cómo vivíamos la presentación de las zarzuelas? Pues eran unos meses muy intensos. Hay que tener en cuenta que montábamos una zarzuela como mucho en 3 meses. Y entonces pues eran meses de mucho trabajo. Conforme se acercaba la fecha de la representación, Falín se iba poniendo más y más nervioso. Hay que decir que confiaba mucho en la improvisación. Y en escena los demás a veces estábamos expectantes, esperando a ver por dónde iba a salir. Él se hacía sus chuletas que llevaba en la mano, y unas cuantas nos encargábamos de apuntarle sus frases y ponerle chuletas en distintos puntos del escenario. Y aún así, recuerdo una vez que en plena representación se ve que no nos oía lo que le apuntábamos. Y paró y dice, ¿pero qué dices? A partir de ahí, fue difícil poder seguir, porque lo único que podíamos hacer era reír y reír. Pero bueno, eso formaba parte de la representación. Él al final resolvía bien. Levantaba el dedo de la mano derecha y seguía con él la melodía y terminaba con cualquier cosa, pero vamos, lo ajustaba a la música. Pero la verdad es que la letra importaba poco, porque él ponía un pie en el escenario y el público se volcaba y comenzaba a reír. Otra cosa que sí que no se le olvidaba nunca era el trajito de mistela, previo a la representación. Cuando ya empezábamos ya a prepararnos para salir a escena, decía, chicas, la mistela, ¿o dónde tenéis la mistela? Muy intensa también era la preparación del vestuario. En aquel momento como yo solía tener también algún papel, toda la actividad de diseño y costura se centraba en mí, hasta que él se cansaba y preguntaba, ¿y el mío fue? ¿El mío para cuándo? Pero la verdad que él se las apañaba, se recorría a la casa de conocidos o iba a casa de la tía Dori a que le arreglara algo. Pero eso sí, siempre a última hora teníamos que coser algo, en el último momento. Si echáramos la vista atrás, pues sería imposible recordar todos los momentos vividos. Todas las anécdotas podríamos decir de Falín. Pero la verdad es que es imposible recordar a Falín porque aún no podemos creer que no esté aquí. Ha sido duro volver al ensayo, aún no me atrevo a mirar en la silla donde él se sentaba. Quiero aprovechar este momento para agradecer en nombre de mi familia y el mío propio todas las muestras de cariño recibidas. Uno de mis hermanos dijo que él se conformaría con una mínima parte del cariño que ha recibido. Es algo que nunca olvidaremos. Muchas gracias. Hablar de Falín es algo hermoso y algo ejemplarizante para todos los que hemos estado en la coral. Ha sido una persona que dentro de lo que él mejor podría hacer era ser tenor. Cantaba con una tesitura muy buena de voz, una poderosa voz en el centro de su gama de tonos. Y luego tenía esa faceta de su personalidad para tenor cómico que bordaba todo lo que se pudiera poner. Eso sí, tenía que ser siempre, tanto en coro como en zarzuela, tenía que ser siempre lo que a él le gustaba y lo que a él le parecía mejor. En la faceta del coro, pues él tenía que ponerse siempre de los últimos,
porque así dice que no le molestaba a nadie a su lado y nadie le podía quitar la entonación que él llevaba. Cosa que, claro, al ser él de una estatura condicionada, pues a mí me gustaba que estuviera más en el centro, porque además su voz me podía llegar. Pues no, nunca lo conseguía. Tenía que ser Fanín siempre en el extremo, porque él así se sentía liberado y más a gusto. En el trato con los compañeros, pues ha sido siempre una lógica chanza para todos, porque no había día que no llegase Fanín con algo para que todos estuviéramos riendo con él. Y luego, dentro de las actuaciones que Fanín nos ha podido tener, pues tengo que recordar una, que es la de Gigantes y Cabezudos, la primera vez que la pusimos. Él salía vestido de guardia, con un uniforme azul, un gorro, que estaba la mal de majo, pero además bastante delgado. Entonces, él había, en el escenario tenía dos tramos. Él salía en el tramo superior del escenario, del decorado, diciendo una frase que luego esto se enlazaba con otra que teníamos, Julia de la Guía, estaba otra compañera más y yo. Estábamos en el escenario y él tenía que iniciar una frase, la seguía Julia, luego la seguía yo, y así terminábamos un control. Pues bueno, pues a Fanín se le olvidó salir. Se le olvidó salir, nosotras mirando por donde tenía que estar Fanín, Julia de la Guía, que era una excelente actriz, improvisó. Sacó adelante el tema, ella hizo la frase de Fanín, yo hice la de Julia, la otra hizo la mía, y así terminamos y nadie se enteró de lo que estaba pasando allí. Eso sí, cuando terminamos la función, eso fue en la función de la tarde, hacíamos doblete ese día. Entonces, Luis Cabañero, que nos dirigía, se enfadó con él, me acuerdo, que muy enfadado con el libreto en la mano, se encaró con Fanín. Pero Fanín, ¿qué nos has hecho? ¿Qué es total? Y entonces él bajó su cabeza, la mar de alarmado, y así se quedó la cosa. Pero cuando íbamos a empezar la segunda función, vino muy ufano. No preocuparos, que en esta función no se me va a olvidar salir, os lo prometo. Así que así él terminaba siempre redondeando sus cosas y terminando todos haciendo reír. Otra anécdota que puedo tener es cuando hizo de Moniquito en La Rosa del Azafrán. Pues en el ensayo general, primero que hicimos en el teatro, pues resulta que tenía que salir con la escalera ya subido. Bueno, hizo tres intentonas o cuatro. Salía con el número y los que lo llevaban, pero era tal su aparición y el grado de empatía que tenía con todos, que tanto músicos como danzantes como coristas era imposible. Todos riendo, 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 y no podía Fanín ni cantar, ni los demás tocar, ni nadie cantar. Otra vez hacia detrás la escalera. Vuelta a empezar con la escalera. Creo que fueron tres las intentonas. Y a la cuarta ya pudo él hacer su moniquito como Dios quiso y mandó, para que pudiéramos terminar el ensayo con honra en la zarzuela. Y otra de las anécdotas que recuerdo también de él, muy célebre, en La Rosa del Azafrán, que nos dirigía Ángel Luis Cobos, hacía de Carracuca. Entonces, algo le dijo Ángel Luis acerca de la entonación o de la letra, porque eso sí, que él se aprendiera la letra era un triunfo. Entonces él, muy serio, se encaró con Ángel Luis y le dijo: mira, poco apenó mi padre en los ensayos conmigo a través de todo este tiempo para lo que vas a penar tú ahora conmigo. Y se quedó tan ancho, y todo, claro, tronchado de la risa. Así que anécdotas de Fanín tenemos muchas, y su hueco ahí sigue estando en la coral. Yeah.
Dicen que en recuerdo de un ser querido que ya no está, tiene que ser como un niño, alegre, siempre dispuesto a jugar en nuestra memoria. Así seguirá vivo dentro de nosotros mientras vivamos.